Miércoles 1 de octubre, día de movilización. Bankia sigue empeñada en eternizar la condena hipotecaria de miles de familias, pese a haber sido rescatada con más de 20.000 millones de dinero público. La PAE El Vendrell participamos en la acción colectiva contra las sucursales de Bankia en la ciudad de Tarragona. Algunos transeúntes preguntan, ¿qué quieren ustedes? Hace justo una semana, la PAE El Vendrell finalizamos la primera fase de nuestro proyecto de obra social Bloque 47, llamado así en relación al artículo de la Constitución que recoge el derecho a la vivienda digna, liberando un edificio abandonado. Y también mucha gente preguntó, ¿qué quieren ustedes? La liberación del Bloque 47 es un paso más en la lucha de la PAE por la creación de un parque de viviendas de alquiler social adecuado a los ingresos familiares, utilizando para ello las decenas de miles de viviendas en manos, hoy, de los especuladores y banqueros rescatados a costa del empobrecimiento y el recorte de derechos de la población. Una lucha con un objetivo: que todo el mundo tenga la oportunidad de crear un hogar próspero y estable, que de una vez por todas la vivienda sea un derecho inalienable que impida que nuestra sociedad continúe abandonando miles de familias a su suerte, a la inseguridad y el desarraigo, destruyendo su futuro tras cada desahucio, cada mudanza precipitada. Hace una semana liberábamos un edificio moribundo, saqueado en sus entrañas de cables y tuberías, apenas unas paredes destinadas a la demolición. Pero a cada día que pasa, el Bloque 47 cobra vida con nuestra presencia, con las labores de reparación, limpieza, cocina, valoración de desperfectos y posibilidades de reforma. Son muchas las dificultades que enfrentamos en esta segunda fase que acaba de comenzar, pero no tememos las dificultades. Tras una semana de trabajo, la opinión general es que hay mucho por hacer, pero también que tenemos tiempo y las manos de mucha gente maravillosa para hacerlo, porque sí se puede. Desde el 47, nuestro más profundo agradecimiento a quienes han aportado su granito de arena, las compas del Vendrell, de la PAE y a toda la gente que lucha por el derecho a una vivienda digna.